Pues yo, carnales, ¿cómo estamos el día de hoy? Vamos a empezar un gameplay nuevo de The King of Fighters 98. Y vamos a subir un gameplay para sacar a Orochi Leona. En el anterior video habíamos subido un gameplay con la tercia de Yori Yagami, sacando precisamente a Orochi Yori. Y para este gameplay vamos a sacar a Orochi Leona de la misma forma y con los mismos requisitos, pero esta vez con la tercia de Terry Bogard o con la tercia Fatal Fury. Bien, los requisitos para sacar a Leona, Orochi o a Yori, dependiendo, es precisamente pasarse el juego en máximo, en un nivel máximo de 6 hasta 8, es decir, a nivel experto, y acabar con los enemigos con un ataque especial a punto de que estén, más bien a punto de su vitalidad. Por ejemplo, ahorita ese nos cuenta porque la eliminamos con un ataque especial. Estos ataques especiales pueden ser normales o dobles, ya sea cargando. Y pues bueno, el requisito es hacer mínimo 6 antes del quinto combate, es decir, cuando nos rete Yori o Leona, y nos aparecerá el enemigo que requerimos. En este caso, pues bueno, también nos falta desbloquear a Orochi. Si hacemos estos requisitos, es posible que nos toque pelear con la tercia de Yashiro Nanakase o Orochi Yashiro y con el mismísimo Rey Orochi. Y pues bueno, aquí ya derrotando otra vez a Chris. Vayan contando los ataques, los superataques que vamos utilizando. Mínimo tienen que ser 6, entre 5 o 6 ataques antes del quinto combate. Y pues bueno, aquí saludando a toda la banda, a toda la raza. Ya llegamos a 743 suscriptores. Ya llevamos un buen rango de suscriptores, chicos. Ya vamos por los 1000. Esperemos que lleguemos pronto antes de que termine el año. Yo espero que sí. Si no, pues bueno, será un gran logro haber reunido gran cantidad de suscriptores en nuestro canal. Perfecto, aquí ya acabamos con otro enemigo con un ataque especial. Me encanta este juego. Ultimate Match. Esta es la versión para PlayStation 2. Me gusta muchísimo más esa versión, ya que tiene los gráficos, los tiene más fieles al juego original. Y vamos contra la tercia de Clark. Esta tercia, pues bueno, es un poco difícil, sobre todo por este Clark que se pone medio loco. Bien, vamos a atacar a Leona. Perfecto. Y si tienen algún problema por pasarlo en nivel normal, es decir, sin el máximo de poderes, pues bueno, lo pueden poner pueden poner en las opciones para tener un nivel máximo de poderes especiales, porque a veces nos llega a fallar la puntería con los enemigos para el ataque final. Y pues bueno, van a tener que estar haciendo constantemente estos requisitos para poder acabar con dichos enemigos. Aquí, pues bueno, necesitamos que caiga. Perfecto. Y llevamos 5 ataques. 5 o 4, no conté bien en el anterior, pero llevamos entre 5 y 4 ataques. Eso es bueno porque en el quinto combate nos tocaría pelear contra Leona o Yori, ya depende. En el anterior video con Yagami, el Yagami Team, sacamos a Yori. Y vamos a sacar a Leona esta vez. Por ahí también les recomiendo que visiten mi video anterior de cómo obtener los personajes ocultos. De todas maneras, aquí yo estoy subiendo un video especializándome en subir o en desbloquear cada uno de los participantes. Vientos. Este caso de Terry Bogard me gusta porque con los tres jugadores me acomodo bastante bien. Con Joe, con Andy. Más me ha gustado mucho aprender los combos con Andy Bogard. Tiene unos combos medio extraños, pero
vale la pena después que te acostumbras a jugar con él. Es un poquito más lento que Terry, pero es muy letal, sus ataques son muy letales y de hecho sus combinaciones también son poderosísimas. Entonces ahí van 5 o 6 ataques especiales. Recuerden que el requisito es acabar con los enemigos en su vitalidad con ataques especiales o ataques dobles. En algunos videos yo veo que esos ataques les llaman SD, Super SD. Bueno, yo les llamo. Yo soy de la generación de los King of Fighters del 97, entonces yo les llamo quintos. Se les llama quintos porque es el quinto ataque que genera cada personaje hasta la versión 99. No es cierto, hasta la versión 2001, ya que en la versión 2012 sacó un ataque oculto, un ataque especial oculto, en el que la pantalla se ponía de color azul. En este caso aquí, pues bueno, no es tan diferente, nada más que... Aquí vamos a cargar. Ay, aquí ya me pasé de lanza. Bueno, ya son 6, si ya son 6, entre 5 y 6, estaremos ya desbloqueando a Yori Yagami o a Leona, depende. Y estoy seguro que nos va a salir Leona porque en el anterior video, pues bueno, descargamos a Yori. Y pues bueno, estos videos los hice continuos. Pero bueno, es de manera aleatoria, incluso a veces hasta nos sale Omega Rugal. Pero ya depende también de su forma de jugar de ustedes y del juego, como lo consideren. El juego de preferencia saca a Yori y a Leona cuando está por encima del nivel de dificultad 6. Entonces es posible que nos toque o Yori o Leona. Bien, nos tocó Yori o Leona, vamos a ver quién nos toca. Pues nos tocó Leona Hyder o Orochi Leona. Bueno, aquí ya nomás el requisito es ganarle y al final de la partida ya Leona nos aparece y desbloquea en el rooster. Prácticamente ya es nuestro el personaje. Aquí pues bueno, yo en mi partida original yo ya la tenía desbloqueada, nada más aquí... Simplemente volví a reiniciar el juego. Y sobre todo también este juego de The King of Fighters 98 Ultimate Match. Me encanta en la versión de PlayStation porque respeta mucho el soundtrack original. O el soundtrack Arrange. Que por cierto también les recomiendo visitar mis videos de las galerías de arte de King of Fighters 98 y 97. Ahí subimos tanto el soundtrack como las imágenes de la galería de arte de cada videojuego. Esto en su versión PlayStation. Ya que en las versiones arcade no viene esta versión arcade no viene la galería de arte, solamente en la versión PlayStation y los discos de King of Fighters. En las versiones estas anteriores de PlayStation lo único que no me gusta precisamente es el tiempo de carga, pero vale la pena jugárselo debido a que tiene mucho contenido original del juego. Contra la tercia de Kusanagi, Kyo Kusanagi. Que por cierto también la película de The King of Fighters Destiny. Bueno, no, ya no se llama Destiny, es The King of Fighters Awakening. Se va a llamar. Se ve que el tráiler va a estar genial. Va a estar contando con toda la saga de Orochi. En este caso desde el King of Fighters 95 hasta el King of Fighters 97. Vamos a tener de antagonista principal, me imagino que a Genix, no sé cómo se pronuncie. Y yo creo que de igual forma al mismísimo Orochi, depende de qué tan larga hagan la película. Yo me imagino que sí. Aquí el Benimaru. Y aquí ya no importa si perdemos también otro requisito importante para poder pasarse la King of Fighters 98 Ultimate Match y obtener los personajes ocultos, ya sea Orochi o Leona, es además de atacar a los enemigos en su lecho de muerte con especiales,
es no perder antes del quinto round ningún round, básicamente no perder nada, pasárselo con un solo personaje. Pues bueno, eso sería un requisito más, no perder un solo round. Aquí pues bueno, como ya desbloqueamos a Orochi Leona, pues ya podemos perder los rounds que queramos. Y de todas maneras ya me fastidió Daimon. No importa. Y aparte también me encanta esta versión de PlayStation 1, porque la versión de Xbox One, 360, el control está como que muy, muy dócil. Con cualquier movimiento que hagamos, a veces el jugador se nos descontrola, o a veces sale un poder que no esperamos. Y pues bueno, este control todavía está bastante bien. Ay, que se puso medio loco el Daimon. Y me va a chingar. Sí, huevos. Ahí está. Perfecto. Más que perfecto. Perfecto, con esto también desbloqueamos otro jugador, que es el mismísimo dios Orochi. Ya desbloqueando este enemigo, pues bueno, ya estamos también del otro lado. Nos faltaría desbloquear a Genitz. Que Genitz tiene otros requisitos, pero los subiremos en otro video más. Ay, aquí me atacó, pinche Chris. Bien. Aquí le agregaron nuevos poderes a varios jugadores, incluyendo a Andy Boga. Shermie siempre me pareció un personaje muy sexy, inclusive más que Mei Shiranui, de ascendencia francesa el personaje. Vamos a chingar, no importa. Bueno, aquí el chiste es que logremos por error, bueno, aquí me ganó, pero bueno, no importa. No importa. Me encanta ese soundtrack. Dice como vals siniestro. Ahora sí sigue el soundtrack chido. Rhythmic Hallucination se llama. Lo pueden encontrar también en mi video. Lo malo de este Yashiro es que no lo hicieron tan tan pesado como el Yashiro de la 97.
me encanta este soundtrack de los del New Face Team, así se llama, New Face Team. Axe. Bien, ahora sí a pelear contra el mismísimo dios Orochi. Aquí la diferencia del juego es que aquí le dan un chingo de poder a Orochi. Sí tardamos bastante en bajarle su nivel de sangre. Y este de dos patadas nos baja casi la mitad de nuestro poder. Hay que estarlo trabando. Sale. Y pues ya nos falta poquito, chicos. Vamos a eliminarlo. Ah, se puso perro aquí. Sáquese. Pues bien, chicos, espero que les haya gustado este gameplay. Básicamente desbloqueamos a Orochi Leona. El video anterior habíamos desbloqueado a Orochi Yori. Entonces los requisitos, recuerden, es acabar con los enemigos, con los ataques especiales, casi que el enemigo esté a punto de morir, y no perder un solo round antes de la quinta pelea. Ya sea Orochi Leona o Orochi Yori, nos saldrán aleatoriamente. No olviden suscribirse, dejar su like, y les digo solamente hasta pronto.